Para el Gobierno Municipal de Puebla, el cual me honra presidir, es un gran gusto compartirles esta información sin ningún filtro, que la sepan de igual manera que como ocurrió en la primera etapa de diagnóstico, para presentarles los resultados ahora de la segunda revisión para la certificación de Policía Ciudadana. Son 57 estándares divididos en 7 capítulos. En junio de 2019, ya lo adelantábamos hace unos momentos, derivado de la revisión inicial, de la primera revisión que tuvo la Policía Municipal de Puebla, obtuvo un 37% de cumplimiento de los estándares. Han transcurrido 6 meses y después de 6 meses la Policía Municipal de Puebla presenta un avance del 75%. Traemos actualmente abiertos varios procesos de certificación con otras policías municipales en el país. En ninguna se ha conseguido lo que Puebla ha conseguido en 6 meses. Pues es en el sentido del reclutamiento y selección, la organización y desarrollo profesional, como lo observaron, la responsabilidad policial, la actuación profesional, la infraestructura y equipo, la prevención del delito, vialidad y tránsito. Desde que se puso en marcha este proceso de certificación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha realizado los ajustes para adoptar las mejores prácticas policiales, al mismo tiempo que impulsa mejoras institucionales de los cuerpos de seguridad a través de la participación ciudadana. Probablemente desde años atrás pudimos haber tenido un mejor sistema de seguridad. Desafortunadamente no ha sido así. Como parte de mi compromiso, como lo he mencionado anteriormente, estoy pensando en las estrategias de mediano y de largo plazo. Las siguientes administraciones después de mí no padecerán lo que nos tocó padecer a nosotros. Les heredaremos un cuerpo de seguridad, una Secretaría de Seguridad Ciudadana a la altura de la necesidad de todas las ciudadanas y los ciudadanos, y por qué no estar aspirando a ser de las mejores policías de todo el país. Enhorabuena por Puebla con este avance. Vamos a seguir trabajando y les pido que sigan de la mano con nosotros para hacer que funcione esto. Muchas gracias.